Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a esta entrevista que vamos a desarrollar desde el estudio de Letra Fría con el presidente municipal de La Huerta, con Fernando Gómez Carrasco, quien es mejor conocido como Fercho y a quien recibo con mucho gusto. Muy buenas gracias, tardes. Carmen, gracias a todo tu público. Pues, el día de hoy, gracias por la invitación también para hablar un poquito de cómo vamos en estas cerca de 40 días ya de la administración. 39 hoy. 39 días, así sí, es. Sí, íbamos a poner 40 días, pero pues no se lograban, pero hasta hoy son 39 días de gobierno. Ese es el tema que nos va a ocupar hoy en la entrevista, Fercho. Vamos a hacer pues como un análisis de lo que ha significado para ti, para tu equipo de trabajo, gobernar en estos 39 días, cómo es que recibes la administración, cuáles son esos retos y oportunidades que tú ves. Así es que vamos a sostener más que una entrevista, yo le llamo una charla, un diálogo, así es. Espero que sea muy enriquecedor, ¿sí? Y que la gente que tenga algún comentario, alguna pregunta, que nos ve desde el otro lado de la pantalla, lo deje en caja de comentarios, para que Jocelyn Ramírez, quien está en operación técnica, Ángeles Claustro en apoyo a redes sociales, nos compartan esas preguntas y nosotros se las vamos a hacer aquí al presidente municipal. Así es que tenga la confianza de hacerlo, disfrute de la entrevista, vaya por un cafecito, por un vasito de agua y sí, vamos a comenzar si tú lo consideras oportuno. Sí, claro que sí, Carmen. Pues yo quiero preguntarte primero que nada, Fercho, ¿cómo te sientes a 39 días de gobierno? Pues mira, Carmen, me siento contento, me siento feliz por tener esta oportunidad de servir, más que nada, que es una de las satisfacciones que te quedan de como persona, de poder servir a tu gente, ¿verdad? Hay mucho reto, un reto grande pues en el municipio de La Huerta. Es un municipio extenso, con demasiadas localidades y cada localidad tiene su necesidades o su problemática. Entonces, ese es el reto que tenemos como administración, poder atender o poder solucionar a nuestras habitantes, a cada una localidad, poder atenderlas. Ese es uno de los principales retos que creo que como administración, como equipo de trabajo, tenemos. ¿Tú te sientes satisfecho de estos 39 días? Sí, porque hemos logrado, a pesar de las condiciones pues que uno recibe la administración, es como cada cambio que hay de administración, ¿verdad? Al final de cuentas, la administración saliente pues va dejando en rezago muchas problemáticas que se van acumulando después de las votaciones o después de no haber logrado su objetivo. Entonces van rezagando. Cuando tú entras, pues tú tienes una dimensión grande de problemáticas que ya tienes encima y que la gente pues quiere respuesta, ¿verdad? Hemos buscado la forma de atender, un ejemplo, en el tema de parque vehicular, digamos, el ayuntamiento recibió 130 vehículos. De esos 130 vehículos del parque vehicular, solo 60 estaban en funcionamiento. Menos de la mitad. Entonces, ¿qué incluye todos esos vehículos? Maquinaria, servicios públicos, recolección de basura, los vehículos operativos. Entonces, entras y dices, pues, ¿por dónde empiezas? Pues empezamos a reparar, empezamos a echar a andar varios vehículos. Había un tema en 2-3 delegaciones que la basura tenía 15 días sin recolectarse porque no servían vehículos. Y son las cosas que a un inicio pues vas entrando y vas solucionando, ¿verdad? Y pues hay que echar a andar los vehículos que tengamos que reparar. Ahorita llegamos a la fecha cerca de 23 vehículos también que ya los vimos a echar a andar. El servicio de basura pues ya se normalizó. Eso es una de las cosas que hicimos. Y también como administración pues no llegamos como llegan otras administraciones que dicen voy a barrer y voy a correr con todo personal. Eso sinceramente no lo hicimos. A cortar cabezas. Yo sinceramente las personas que están trabajando, que sé que van a trabajar y que me van a ayudar, al final de cuentas son parte del equipo, pues están ahí todavía. Todos aquellos supernumerarios o aquellos que se encontraban, que estaban trabajando y no estaban trabajando, entonces pues sí se van. Obviamente pues sí se hace el análisis en nómina y se va. Pero los demás operativos, los recolectores de basura, la gente de trabajo, esa es la gente que nosotros procuramos que estén ahí.
y están trabajando, y eso fue lo que me ha ayudado un poquito más a ir resolviendo la problemática que se tienen, ¿verdad? ¿Y tú esperabas recibir la administración como la recibiste, Fercho? No, no esperaba de esa manera. Esperaba, yo digo, pues, a como se veían las cosas, uh-huh. Digo, pues, las cosas están bien. Sí hay una deuda pública que viene arrastrándose de administraciones pasadas, son cerca de 33 millones más o menos que tiene el ayuntamiento uh-huh. como deuda pública. Hay organismos, por ejemplo, que nos encontramos con una situación que el organismo descentralizado del agua, el Zapal, con una deuda de cerca de 755 mil pesos, que esa sí nos la dejaron el organismo. Un organismo tan importante para la cabecera, para el municipio, uh-huh. que pues la principal función es dar servicio de agua potable, ¿verdad? Lo vimos un año atrás que ya estaba deficiente el servicio en la cabecera y pues nos damos cuenta pues que sí hubo malos manejos en el sentido de que, por ejemplo, las declaraciones que se presentan de manera mensual ante el SAT fueron presentadas en cero, tenemos una deuda con el SAT de cerca de 300 mil pesos. Por el Zapal. Entonces, esos detallitos pues que omitieron en su momento los funcionarios, no sé si sea falta de capacitación o nada más, sabes que lo presento en cero las declaraciones, como que si fuera una empresa, un contador, lo que han hecho pues algunas empresas, pero no es así, no, la funcionalidad del organismo no era así. Entonces ahorita estamos revisando, reajustando, declarando nuevamente, y ya van acumulados cerca de 300 mil pesos nada más en declaraciones de IVA y ISR también en esa parte. Percho, tú me dices que recibiste una deuda de 33 millones de pesos aproximadamente y que se ha ido acumulando de administración a administración. Estos 33 millones de pesos, ¿qué tanto le pegan, qué tanto le impactan al municipio de La Huerta? Y te lo pregunto, perdón, Percho, porque Autlán tiene más de 146 millones de pesos en deuda, ¿no? Acabamos de publicar esa información en estos días en Letra Fría, y para Autlán esos más de 146 millones representan casi el 50% del presupuesto que ejerce en un año. Entonces, en La Huerta, ¿qué tanto representa y qué tanto impactan estos 33 millones? Pues sí representa mucho, Carmen, para mí, porque son participaciones que ya no te llegan de manera normal uh-huh. al ayuntamiento. Estamos hablando de cerca de 12 millones, 10 millones más o menos que se pagan al año de la deuda pública. Entonces, para mí sí representa, digamos, a lo mejor, si son 12 millones, 12 obras que dejas de hacer en el municipio, y que es deuda pues de administración, estamos hablando a lo mejor de menciones del 2010, 2007, por ahí más o menos, que se vienen generando, se vienen acumulando. Hubo un refinanciamiento para que en la administración 2015, 2018, para poder ampliar un poquito más el plazo uh-huh. Y que le pudieran reducir el interés, y que el pago fuera menor al que hacía el ayuntamiento. Pero viene acumulándose esa deuda de años atrás, ¿verdad? Entonces sí representa para mí algo al ayuntamiento, pues es recurso que no puedes ejecutar hacia el beneficio de los habitantes. Fercho, y analizando esta deuda pública, yo sé que no traes en este momento el expediente ni los documentos, pero apelo a tu buena memoria. Sí. Y que pudieras explicarnos de estos más de 33 millones de pesos, ¿en qué rubros hay deuda? No sé, ya me dices ISR, me dices IVA, no sé cómo andan con proveedores, Banobras, IPEJAL, Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿En dónde vemos esa deuda? Esa deuda que te comento es en Banobras, totalmente es en Banobras. Es en Banobras. Entonces, el SAT afortunadamente está bien, va al corriente, proveedores también está al corriente. Lo único pues delicado es esa parte que se viene recibiendo ya de años atrás, te comento. Entonces en el organismo descentralizado a ver si nos encontramos con esa deuda que está ahí,
y pues vamos a tener que trabajarle. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Reestructurar deuda o te quedas con el contrato como está? Yo me quedo con el contrato como está. No vamos a endeudar al municipio posteriormente. Vamos a buscar la manera de fortalecer las finanzas del municipio. Uh-huh. Una de las formas, a lo mejor, fortalecer catastro, ver la forma también de reducir costos o gastos operativos que uh-huh. tengamos como ayuntamiento. Y es de la forma que creo yo que podemos nosotros abonar un poquito y dejar un poco más de recurso para obras del beneficio o acciones que tengamos que realizar como ayuntamiento. ¿Tú crees que las finanzas de la huerta están sanas, están enfermas? ¿Puedes maniobrar con esto que te dejaron? Podemos maniobrar esa parte. Yo creo que sí hay forma de poder manejarlo. Uh-huh. Y podemos salir adelante con esa parte. Esto lo quiero dejar claro, pues, que no es un pretexto, pues, para decir que no porque está la situación así no vamos a trabajar, no, al contrario. Para mí es un reto que viene, digamos, vamos a trabajarle y ver la manera de trabajarle con más ganas y demostrar uh-huh. que sí podemos hacer las cosas, ¿verdad? Eso es una de las cosas, es un reto que tenemos. Estamos implementando acciones, ¿ah? Que en beneficio, una de las cosas que me da orgullo decirlo, digo, sí lo vamos a hacer. Ya tenemos por ahí una bolsa de 100,000 pesos ahorita, de las dos primeras quincenas, uh-huh. que yo como funcionario, como presidente municipal, regidores, jefes y directores, estamos donando, en mi caso son un 15% de mi sueldo, regidores también. De ahí viene, dependiendo del sueldo, es entre un 10 o un 7% de los directores, y ese fondo lo vamos a utilizar para el tema de reactivación económica, microcréditos a las empresas, a los negocios del municipio. Vamos a empezar con créditos de 5,000 pesos. Uh-huh. Vamos a ir escalando con créditos hasta 10,000, 15,000, hasta llegar hasta 20,000 pesos. Y es un fondo que revolvente que vamos a ir trabajando. Ahorita estamos viendo la forma, las reglas de operación, cómo uh-huh. vamos a trabajar de la manera legal, y espero que a la mitad de diciembre ya poder otorgar mínimo los primeros 60 créditos de 5,000 pesos, ¿verdad? Y es una forma, digo, que sí podemos ir trabajando, sí podemos ir uh-huh. haciendo las cosas. Estamos viendo el tema de la economía, que ahorita pues está un poco malo en la huerta, más por el cierre que tenemos ahí la carretera federal 80. ¿Les ha pegado mucho? Sí, la verdad que sí, mucho nos ha pegado. Nos ha pegado mucho en ese tema. Nos hablaban que pues es muy transitada la carretera federal hacia la costa. Ahorita, pues, con el cierre, sinceramente, ves solo en las mañanas, cuando es el transcurso más, ves solo los comercios que están a pie de carretera. Nos está pegando. Ya he tenido acercamiento con los comerciantes también en ese tema y su inquietud es de, pues, ¿cuándo? Nos hablaban de un mes, ya pasó el mes. Tenemos cerca de 2 meses ya cerrado la carretera, entonces sí. ¿Y qué te dicen las autoridades federales? Estuvimos en la SST, que no pueden meter más maquinaria por la inestabilidad del terreno. Y entonces, ya ahorita, ayer estuvimos viendo, ya va un avance, van abriendo como escalones uh-huh. Para poder ir bajando material. Ya llevan 3, que nos hablaban de 7, ayer yo miré 3, entonces sí, creo que ahí va, pero sí se está tardando un poquito, está tardando un poco ese tema. ¿Y no hay fecha exacta, o ya no exacta, estimada? Estimada, el tema es la inestabilidad del terreno, que no pueden subir mucha maquinaria porque no está muy estable el cerro que se vino el derrumbe. Sí, pero bueno, esa es la explicación técnica, lo que te dicen los peritos, pero el comerciante tiene obligaciones. Los proveedores, todos. No le puede decir el comerciante a quien le debe, a la caja, sí, a sus compromisos. Oye, espérame, porque pues fíjate que no se están tardando. Se están tardando porque el terreno está muy inestable, ¿no? Ellos lo que quieren es que se resuelva pronto y que se vuelva a reactivar la economía. Sí, así es. Entonces, sí me preocupa ese tema. Yo sé que es tema federal, pero sí me preocupa por la situación, pues, que están viviendo ahorita los comerciantes, y más en la cabecera municipal. Sí. Inclusive, por ahí miré unos comentarios de que, por ejemplo, la Manzanilla, no, este puente no recibió el mismo turismo
que recibe, este, que recibían en este puente vacacional. Entonces, precisamente, pues es ese tema, el cierre de la carretera. Este, la gente prefiere ir, pues, irse por otro lado o irse a otro lugar donde pueda, este, tener acceso. Entonces, sí, sí nos está pegando un poquito. Y lo que queda es esperar, sí, ¿no? Sí, sí es. Y, digo, y son esos, esas acciones que estamos haciendo ahorita, este, trabajando, en beneficio de la economía. Vamos a armar un paquete también de reactivación económica, tema de consumo local, la promoción. Vamos a, este, ver la manera también de promover el comercio dentro de la cabecera ahora en diciembre, este, alguna feria, una expo que podamos, este, cuidando los protocolos obviamente de sanidad, y, este, y lo que queremos hacer para que el recurso, pues, ahí, o también tratar de mover un poquito la economía en el municipio, ¿verdad? Sí. Hoy el gobernador de Jalisco anunció que ya la próxima semana se regresa 100% a las clases presenciales. Presenciales. Entonces, creo que eso para todos los municipios, económicamente hablando, es una buena noticia. Sí, así es una excelente noticia, este, que a final de cuentas debemos enseñarnos a convivir con esta pandemia, entonces, pero sí tener ese, esos cuidados o esos protocolos que se nos piden para no, este, no tener una tercera ola o algo, pues, por el... Así es. Fercho, los presidentes municipales no pueden cumplir con todos los compromisos que pactan en las campañas. Por favor, dime cuáles son tus tres prioridades como alcalde y los tres proyectos o los tres ejes en los que vas a enfocarte en la administración con mayor fuerza. Con mayor fuerza. Uno es el tema económico. Este, vamos a entrarle al tema económico, es uno de los ejes que vamos a darle por ese lado, con este tema de la reactivación económica, generar la infraestructura. Se nos viene un tema de inversión en la Manzanilla, está por abrirse próximamente un hotel grande ahí en el tema del Tamarindo. Entonces, este, necesitamos prepararnos esas localidades. Eso para mí es uno de los proyectos que como administración debemos preparar esta localidad de la Manzanilla, buscar la forma de que esté preparada para recibir el turismo que viene, desde infraestructura, este, capacitaciones, asesorías a los comerciantes, toda esa parte, hacer un proyecto, este, que englobe y que el ciudadano tenga la capacidad de recibir el extranjero que viene a ese destino, ¿verdad? Profesionalizar al sector turístico. Profesionalizar al sector turístico, esa es una de las cosas que sí necesitamos meterle con la capacitación, porque sí, sí es importante que nuestros prestadores de servicios estén preparados para ese tema, ¿verdad? Sí. Ese es uno. Tenemos por ahí en la cabecera municipal el tema del tratamiento de aguas residuales. Es importante darle también el tema de aguas residuales y generar las condiciones para que, este, en su momento, pues la cabecera tenga una planta de tratamiento, pues, digna también. Realmente no la tiene, es una laguna de oxidación que se tiene ahorita. Este, tema deportivo, hay que meter, este, la parte de infraestructura deportiva también en la cabecera municipal, cultural. Eso es lo que queremos apostarle como administración, las prioridades que tenemos, y obviamente, pues, ir atendiendo, priorizando en cada una de las localidades las problemáticas que se tengan, ¿verdad? Porque tú puedes llegarle a la localidad y decirle, ¿sabes qué? Te voy a hacer un jardín municipal, pero si su problemática es el tema de agua potable, para mí es priorizar cuál es la problemática que tú tienes y ayudarte a resolverla, y no venirte a hacer algo que realmente no necesitas ni te voy a sacar de un problema. Entonces, para mí esa es la idea de cómo quiero trabajar como administración. El tema de los ganaderos también, darle por ahí, lo propuse yo en mi campaña, que personas del ganaderos serán los que iban a ocupar los lugares de desarrollo rural, maquinaria y el rastro municipal. En la asamblea de asociación ganadera nos pusimos de acuerdo y los tres funcionarios son parte de la asociación ganadera. Ahorita estamos viendo resultados, ya vamos trabajando poco a poco. Le dimos al tema de la maquinaria, los caminos, o sea, cosechas, ahorita con el módulo de a toda máquina, si no lo,
Afortunadamente pronto estuvo de regreso con nosotros y le estamos dando por ese lado, ¿verdad? Ya hemos rehabilitado los caminos principales que vecinales a localidades, entonces nos faltan varios, pero sí ya estamos trabajando en todo eso. El tema de desasolve, a los 8 días que entramos a la administración nos inundamos en la cabecera. Ay, no. La huerta, yo entonces, en cuanto nos enteramos de las noticias, decíamos, es que parece una historia de terror eso. Sí. Porque además no fue una. ¿Dando la segunda? Fueron dos. No, en realidad fueron tres. Tres veces inundaciones. Entonces, ya ahorita puedo decir que pudimos desasolvar ya el arroyo, ya está el arroyo que hace, genera eso. Hay que generar otra infraestructura para poder generar ya un buen cauce, que es lo que la problemática que se tiene, es un tapón que se hace en el puente de la carretera. Entonces sí hay que generar proyecto para hacer esa infraestructura, pero por lo pronto ya ahorita el desasolve ya lo tenemos listo. Si se viene otro temporal, esperemos que no sea mucha agua. Sabemos que todo este mes de noviembre todavía puede que se venga el agua. Entonces le hemos estado tratando de resolver, como digo, resolver más que nada las problemáticas que tenemos ahorita. Ahorita la máquina está trabajando, hoy llegó a Los Ingenios, también, que hay otra parte, un arroyo que atenta con la localidad, la Manzanilla, nos vamos a pasar a la Manzanilla. Entonces, para mí es prioridad la prevención, y ya después vamos trabajando con lo demás, con los caminos, con lo que requieren los ganaderos. Entonces sí, por eso digo, sí me siento orgulloso de estos 39 días de que vamos trabajando y vamos trabajando bien. Oye, ¿verdad? Fercho, ¿cómo te ves en 3 años, en 2024? Contento de poder haber logrado mis objetivos. Es plasmarnos mis objetivos y contento en 3 años de haber dicho, ¿sabes qué? Fernando sí hizo, cumplió con lo que comentó en campaña. Ajá. Y es así como me veo yo. ¿Estás trabajando para la reelección? No, realmente no, el trabajo te dice las cosas, ¿no? Al final de cuentas, siempre soy de la idea de que como tú trabajes, tu trabajo se va a reflejar. Ajá. Y las situaciones se van dando solas. Fernando, La Huerta era un municipio naranja, era gobernado por Movimiento Ciudadano. El gobierno de Enrique Alfaro favoreció con presupuesto a La Huerta en la pasada administración. Y lo que sostienen actores políticos, no solamente de La Huerta, sino a nivel regional, es que tu administración sería castigada por el gobierno del estado y que no habría presupuesto para grandes obras, porque eres de un partido distinto al del gobernador. Mira, yo he platicado, estuve con el maestro Ibarra hace días, no me ha tocado la fortuna de platicar con el gobernador, pero también lo ha expresado él en su informe, lo expresó que muy indistintamente de cualquier color, él va a trabajar para todos los municipios, siendo el color que sea. Entonces yo tengo fe que sí va a cumplir su palabra el gobernador, y lo mismo me lo externó el maestro Ibarra. Hoy precisamente me reuní con Fernando Martínez, el diputado, y con la misma postura. Entonces yo vengo a trabajar, vengo a decirles que pues al final de cuentas también nosotros estamos gobernando sin color, estamos gobernando para todos, Esa es una de las cosas que digo, al final de cuentas los beneficiados tienen que ser los habitantes y no como persona ni no el color, ¿verdad? Sí. Fernando, ¿y tú sientes que has tenido una relación de puertas abiertas con el gobierno de Jalisco? La estoy buscando, sí, la he estado buscando, sí, con los que me he acercado, me han abierto las puertas. Aquí están estos programas, aquí podemos trabajar por este lado, le vamos dando por este lado, y creo que sí hay la apertura. Muy bien. Fernando, hablemos de temas no muy cómodos, que tienen que ver con el pago de los aguinaldos, que en este momento ya en varios municipios pues están representando pues un dolor de cabeza, porque tendrán que pedir adelanto de participaciones, ya que no tienen la solvencia o la liquidez, el recurso, para salir a flote y cumplir con estos compromisos. En el caso de La Huerta, ¿cómo están?
Mira, afortunadamente, creo que no va a ser necesario a hacer ese trámite de adelanto de participaciones. Concluyó la administración, sus funcionarios se les pagó la parte proporcional de aguinaldos. A mí me toca nada más estos 3 meses nada más de aguinaldo. Entonces, no veo problema por no pagar. Sí, vamos a poder pagar ese aguinaldo. En tiempo y En forma. tiempo y forma, eso sí. Eso habla de que tienen finanzas más o menos estables. Estables. Sí, ¿no? Porque bueno, hay otros municipios que ya están sesionando para decirle al gobierno de Jalisco, ¿sabes qué? Adelántame porque no tengo dinero. Sí, no, en el caso de nosotros sí vamos a tener la forma de poder pagarles en tiempo y forma a los empleados para ese tema, ¿verdad? Perfecto. Sin problema. Muy bien. Fernando, hay un tema que en lo personal y como redacción de Letra Fría hemos cubierto a lo largo de varios años y es el tema de las playas, ¿sí? Caso concreto, Tenacatita y también La Manzanilla. Son de las playas a las que más cobertura hemos dado. Y quiero preguntarte si tú tienes en tu plan de gobierno, en tus proyectos, algo específico para impulsar la playa de Tenacatita, para impulsar La Manzanilla y pues las pocas playas públicas que tienen. Digo, las pocas playas públicas porque sabemos que toda la costa de Jalisco pues ha sido bastante afectada con la privatización. Sí, mira, Carmen, al final de cuentas te comento, este hotel que va a aperturar en Tamarindo, la derrama económica la va a dejar en la bahía de Tenacatita. Entonces, necesitamos sí prepararnos. Yo sé que hay un conflicto todavía legal en Tenacatita, pero las personas están trabajando, el ayuntamiento les ha dado permiso para que trabajen con sus sombrillas y todo eso. Entonces, para mí es importante organizarlos, capacitarlos, profesionalizar a los prestadores de servicio y que el turista que llegue diga, pues sabes qué, yo quiero regresar a Tenacatita, porque Tenacatita es una de las playas más hermosas Más hermosas que que tienen. tenemos, Sí. sin duda alguna, es de las más hermosas que se tienen. La Manzanilla igual, hay mucho atractivo turístico en la Manzanilla. Está el Cocodrilario, que es algo hermoso, tienen su museo, muy bonito. Y ya hay algo más que ver en esa zona. Para mí, ayer estuve en lo que era de los ingenios, les comentaba, pues, es organizarnos. Yo les ayudo a organizarnos como sociedad, como ayuntamiento también. Me interesa que, al final de cuentas, si el ejido decide formar alguna empresa, porque los ingenios sí conozco a los ingenios, No ¿no? conozco los Es ingenios. la localidad que está a un lado de la Manzanilla, nada más cruzando la carretera. Es hermoso, es un bosque totalmente. Y podemos, yo le decía, podemos implementar alguna ruta turística, pero hay que organizarnos como empresa. Lo que sí yo le comento, pues, a los pobladores, a los ejidatarios, que me gustaría ir acompañado, pero de una institución, ayuntamiento con otra institución. ¿Esto por qué? Se va la administración y se desaparece el grupo. Y no me gustaría que pasara eso. Entonces, necesitamos crear las bases para que estos grupos permanezcan y con esos proyectos productivos o proyectos que tengan continúen, porque no son proyectos de 3 años. Es darle y darle y darle, y una empresa, pues ya la ves más formalizada a los 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces, ese es el tema que traemos ahí en esa zona, Tenacatita, Rebalsito, localidad Rebalsito, todas las localidades que están ahí en la zona. Pues sí tenemos que trabajar con ellos en coordinación. Bastante trabajo, ¿no, Mucho, Fernando? mucho, mucho trabajo, mucho trabajo. Bueno, pues para mí es un gusto tenerte aquí. La verdad es que no nos alcanzaría la tarde para hablar de tantos temas que hay en el municipio. Yo estoy muy agradecida porque pues no está tampoco como tan cortito y tienes una agenda bastante apretada. Entonces yo te agradezco por estar aquí, por atender a esta entrevista. Espero que sea la primera de ¿De muchas muchas? Yo entrevistas. pienso que sí. ¿Sí? Casi 3 años. Y pues me gustaría cederte el micrófono para que le externaras un mensaje a toda la audiencia que nos ve en el municipio de La Huerta en este momento
y que posteriormente también va a ver esta entrevista que ya quedará guardada o grabada tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube. Así es. No, pues a todos los ciudadanos del municipio de La Huerta, decirles pues que estamos trabajando, estamos trabajando de una manera priorizada, ver, ahorita estamos en los primeros meses de planeación, entrando el año van a haber diferentes programas que vamos a sacar de manera municipal, entonces que me tenga un poquito de paciencia estos 2 meses que nos quedan y van a ver resultados muy pronto. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias y a ti, que Carmen. Tengan un buen retorno. Gracias. Y muy buenas tardes, muchas gracias a usted que nos siguió desde el otro lado de la pantalla, gracias también a Jocelyn Ramírez en la operación técnica y Ángeles Claustro en el manejo de redes sociales. Nos vemos hasta mañana.